Bienvenidos sean todos muchachos a este audio número 13. If you want to learn or practice your English, listen to this audio number 13. Si esta es la primera vez que te encuentras con este audio, mira, te explico. Este es un curso de inglés desde cero en audio que nosotros estamos rodando aquí desde nuestro canal de YouTube, Inglés con Leonardo Amaro García. Así se llama nuestro canal de YouTube, Inglés con Leonardo Amaro García. Así que si te interesa aprender o practicar el idioma inglés escuchando, pues suscríbete a este canal, activa la campanita, dale like a este audio y compártelo por todas tus redes sociales. Compártelo con tus amigos y familiares para que más personas sean beneficiadas con esta clase de inglés en audio. So, are you ready to start learning English through listening? So, here we go. Pues, sin más nada, mi gente, iniciemos. Ustedes se acuerdan, señores, en los audios anteriores, cuando nosotros enseñamos los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este audio número 13, nosotros tomaremos los números del 10 al millón. Recuérdense que el 10 en inglés se dice 10. El 11, 11. El 12, 12. El 13, 13. El 14, 14. El 15, 15. El 16, 16. El 17, 17. El 18, 18. El 19, 19. Y el 20, 20. O 20. Aquí dominen algo, mi gente. Miren, los números del 13 al 19 suenan con mucha fuerza al final. El 13, 13, con mucha fuerza al final. Todo terminan en ting. Así que colóquenle mucho acento al final. El 13, 13. El 14, 14. El 15, 15. El 16, 16. El 17, 17. El 18, 18. El 19, 19. El 11 es sencillo, es 11. Y el 12 es 12. Entonces ya del 13 al 19 es un poco más fácil porque todos terminan en teen. Pues ya ustedes saben, seguimos adelante. Ya del 20 para allá los números son fácil. Si ustedes saben los números del 1 al 9, ya la mayoría de números para allá tienden a ser fácil. Por ejemplo, el 20 se dice 20, ¿verdad? Como yo digo entonces 21, fácil, 21. Y el 22, 22. Y el 23, 23. O sea, 20 y el número que va. Si yo digo 20 y 6, por ejemplo, ¿verdad? 26. Yo digo el 20 y digo el 6, 26. Si digo 27, yo digo el 20 y digo el 7. Por ejemplo, 27. Y así por el estilo. ¿Cómo yo digo entonces el 29? Fácil, digo el 20 y digo el 9. 29. 29. ¿Cómo se dice el 30 entonces? El 30 se dice 30. Y el 31, 31. Y el 32, 32. Y así por el estilo. Y el 39, 39. Bien. ¿Y el 40? ¿Cómo se dice? 40. Entonces, así, sencillo con todos los números. El 41 se dice 41. El 45 se dice 45. Y el 47, fácil, digo el 40 y digo el 7, 47. Entonces, ¿cómo yo digo el 50? El 50 se dice 50. ¿Se dan cuenta por qué la necesidad de ponerle el acento a los números del 13 al 19? Porque, por ejemplo, este número, miren, el 50, se dice 50, con acento adelante, 50. Pero si le ponen el acento atrás, 50, suena como 15, 15. El 15 sí suena con el acento atrás, 15, 15. Pero el 50 suena 50. El 40 suena 40 y el 14, 14. ¿Se da cuenta? Miren, ¿se dan cuenta, señores? Nótenlo bien, miren. El 14, 14. Y el 40, 40. El 13, 13. Y el 30, 30. El 50, 50. Y el 15, 15. O sea que los números del 13 al 19, todos terminan en teen, con la fuerza al final.
Ya los números del 20 en adelante, por ejemplo, 20, 30, 40, 50, lleva la fuerza adelante. Entonces, ¿cómo yo digo el 55? Fácil, 55. Digo el 50 y digo el 5, 55. Entonces, el 59, ¿cómo yo digo? 59, sencillo. Bien. ¿Y el 60? ¿Cómo yo digo? 60. ¿Y el 61? 61. Recuerden que el 16 es 16. Y el 60, 60. ¿Y el 62? 62. ¿Y el 69? 69. ¿Y el 70? 70. Entonces, 71, 71. Recuerden que el 17 es 17. Y el 10 y el 70 es 70. El 17 es 17 y el 70 es 70. Bien, entonces 78, 78. 77, 77. Y el 80, 80. Recuerden que el 18 es 18. Y el 80 es 80. 81 es 81. 88, 88. 89, 89. Bien, y el 90, ¿cómo se dice? 90. Recuerden que el 19 es 19 y el 90, 90. Entonces, 91, 91, 92, 92, 96, 96, 99, 99. ¿Y el 100 cómo se dice? El 100 se dice 100. Bien, seguimos adelante. Recuérdense, señores, que estas clases son en vivo aquí. Entonces, ya yo me sé el 100, 100. ¿Cómo yo digo entonces? 110. Sencillo, digo el 100 y digo el 10. Ya todo para allá es más fácil. 110. Le pongo el N para referirme I. I, N. Entonces, 110, 110. Se puede decir 110 también, pero también se suele decir 110. Entonces, de ahí para allá todo sencillísimo. Fácil, mi gente. 180. 180. 117. 117. Sencillo. 190. 190. ¿Se dan cuenta? Entonces 200, ¿cómo yo digo? 200. Y el 300, entonces, ¿cómo se dice? Fácil. 300. El 400, 400. Y el 500, 500. 600, 600. 700, 700. 800, 800, 900, 900, 1000, entonces 1000 se dice 1000. Se dan cuenta que los números del 100 al 900 son facilísimos. Yo quiero decir 800, sencillo. Yo me aprendí que 100 me refiero a 100. 100, entonces yo le pongo ahí 8, que es el número 8. 800, y ahí estoy diciendo 800. Si quiero decir 500, yo digo el 5, que es 5, y le agrego 100. 500. Y el 900, entonces, yo me sé el 9, que es 9, y me sé 100. Entonces, 900 es 900. Entonces, si yo quiero agregarle otro número, 982. Yo me sé el 9, el 100, que son 900, ¿verdad? 982, ¿cómo yo digo? 82. ¿Se dan cuenta? Entonces yo digo 982, que significa 982. ¿Se dan cuenta? 982. Fácil, ¿verdad? Combinando números. Entonces, 1000 se dice 1000. Y así sigue la secuencia. Si yo tengo 2000, el 2 se dice 2. Entonces, 2000, 2000. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver, vamos a seguir practicándolo. El 10,000, ¿cómo yo formo? Sencillo, yo me sé el 10, se dice 10, y sé que 1,000 se refiere a miles. ¿Se dan cuenta? Entonces yo digo 10,000. 10,000 son 10,000. ¿Y 20,000? ¿Cómo yo digo? Sencillo, yo me sé el 20, 20, y sé que 1,000 se refiere a miles, 20,000, 20,000. ¿Y 100,000? Sencillo. Yo me sé el 100, 100. Entonces yo digo 100,000, que significa 100,000. 500,000, que es medio millón, yo lo digo de dos maneras. 500,000, que es 500,000, o digo half a million, que es medio millón. Entonces, un millón, ¿cómo yo digo? 1,000,000.
2 millones, sencillo, y así sigo la secuencia. El 2 se dice 2, entonces million significa millón. Entonces yo digo 2 million, 2 millones. 50 millones, 50 millones, sencillo, yo me sé el 50, 50. Entonces yo digo 50 million, 50 millones. Entonces 25 millones, por ejemplo, 25, así se dice el 25. Entonces 25 millones, 25 million. Entonces, ¿cómo yo digo? Yo quiero tener 25 millones de amigos en el mundo. Eso se dice así. I want to have 25 million friends in the world. Porque mientras más amigos yo tengo, pues más feliz yo soy. So, the more friends I have, the happier I am. Bien, domínenme esos números, mi gente. En este audio número 13, para así seguir avanzando para el audio número 14. Ya que estamos hablando de número, en inglés hay dos palabras que se refieren a número que tienden a confundir mucho a las personas cuando estudian inglés. Y es la palabra e y an. Esa palabra e significa un o una. Y an también significa igual, un o una. Por ejemplo, una casa, a house. Una manzana, an apple. ¿Cuándo se utiliza? Sencillo. Cuando se escribe a, así solamente, a, que a veces se pronuncia a, dependiendo el dialecto del inglés parlante, se utiliza delante de consonante. Pero si la palabra comienza con vocal, se utiliza an. Por ejemplo, una casa, a house. Una manzana, an apple. Un hermano, a brother. Se pone e porque brother comienza con b. Entonces, antes de consonante se utiliza a brother. Pero si la palabra comienza con vocal, por ejemplo, anco, así se dice tío. Un tío, an anco. Se utiliza la a y la n. Entonces, lo explico más sencillo. La A solamente si la palabra comienza con consonante. Y la A y la N, an, cuando la palabra comienza con vocal. Una tía, an aunt. Una sobrina, a niece. Por ejemplo, yo soy un hombre viejo, por ejemplo. I am an old man. ¿Se dan cuenta? An old man, un hombre viejo. Esa es una oportunidad para mí. No quiero perderla. Oportunidad se dice opportunity. Como comenzó con O y O es vocal, an opportunity. Entonces utilizo la A y la N. An opportunity. That's an opportunity for me. I don't wanna miss it. Eso es una oportunidad para mí. No quiero perderla. Por ejemplo, feo o fea se dice ugly. Una casa fea, an ugly house. Es una casa fea, no me gusta. It's an ugly house, I don't like it. Él es un americano, él vive aquí. He's an American, he lives here. ¿Se dan cuenta? An American, porque American comienza con vocal. A, American. Entonces, un americano, an American. He's an American, he lives here. Él es un americano, él vive aquí. Entonces, en los demás casos, si la palabra comienza con consonante, pues se le coloca a solamente. Por ejemplo, un vaso. Vaso se dice glass. Entonces, un vaso es a glass. Un vaso de agua, a glass of water. Yo quiero un vaso de agua, por favor. I want a glass of water, please. Ella es una chica muy bonita. Entonces, very beautiful, muy bonita. Entonces, a very beautiful girl, una chica muy bonita. A very beautiful girl. Entonces ella es una chica muy bonita. She is a very beautiful girl. ¿Se dan cuenta? Una very beautiful, muy hermosa girl. Chica. She is a very beautiful girl. Ella es una chica muy bonita. O para que tenga más énfasis, she is a very beautiful girl. Ella es una chica muy hermosa. Una taza se dice a cup. ¿Se dan cuenta? Se utilizó a porque cup comenzó con C.
y la C es una consonante. Entonces, una taza de café, a cup of coffee. Necesito una taza de café, entonces se dice, I need a cup of coffee. O, yo quiero una taza de café, I want a cup of coffee. Bien, para resumir este tema y cerrarlo ya, mi gente, miren, la A solamente, A, y la A y la N, an, estas dos palabras significan un o una. La A solamente se utiliza delante de palabras que empiecen con consonante. Por ejemplo, una casa, a house. Y la an se utiliza delante de palabras que comiencen con vocal. Por ejemplo, una manzana, an apple. Bien, dominen este audio número 13 para estar listo para tomar el audio número 14 que viene por ahí. It has been a pleasure for me to practice English with all of you guys. Para mí ha sido un placer practicar inglés con todos ustedes, muchachos. See you next time. Nos vemos en el audio número 14. Take care.